El 11 de marzo de 1977, Luis José Grifol Gutiérrez ascendió en solitario a lo más alto del macizo de la montaña de Montserrat, ese punto que se llama San Jerónimo. Allí probablemente tuvo la experiencia que más le conmovió y que más ha transformado a lo largo de sus años su vida. Porque a partir de aquel momento tuvo la oportunidad, entre 5.000 millones de personas que hay en este mundo, de sentirse elegido, en cierta medida, por esas inteligencias que tripulan lo que se llaman objetos volantes no identificados. En la montaña de Montserrat, desde aquella fecha, y sin prácticamente interrupción, cada día 11, se producen una serie de concentraciones que él protagoniza, en la que muchas veces, en un alto grado, en un alto porcentaje, parte de las cosas que se dicen, que se expresan, son reafirmadas por destellos celestes, por trazos, por luces en los cielos. Esos que obedecen al nombre de intercesores, de ángeles, de superhombres, van a ser hoy el objeto de nuestro filo de la realidad. Para ello hemos previsto, como siempre, un reportaje que hemos titulado Montserrat, santuario extraterrestre. Ni captarás que en el faro Montserrat la vivencia servirá para de por siempre a todos a cientos de miles ya puedan volar muy lejos tras un raudo despegar. Esta es la enigmática montaña de Montserrat, un enclave donde han sucedido toda clase de fenómenos extraños desde la más remota antigüedad. Se dice que en su interior alberga el Santo Grial. También que desde sus singulares agullas, que se erigen desafiantes hacia el cielo, emana una energía extraña. Allí han acontecido insólitas desapariciones. Todavía hoy permanecen desconocidas muchas de sus cuevas, de las que se dice conducen a un templo interior y a un ignoto lago. Pero el fenómeno más emblemático de Montserrat lo constituye la presencia de extrañas luces desde tiempos arcanos. Luces que, por ejemplo, guiaron a los pastorcillos y religiosos en el descubrimiento de la Virgen Negra hasta la Santa Cova. Por no hablar de la extraña luz de Manresa. El propio San Ignacio de Loyola alude a una vivencia con estas luminarias estando en Montserrat. En tiempos más modernos, estas luces siguen apareciendo. Hoy las llamamos ovnis. Y para Luis José Grifol, el hombre que desde hace 16 años cambió su vida a raíz de los hechos que allí le tocó vivir,
responden al nombre de ángeles o intercesores. Desde San Jerónimo, el punto más alto del macizo, el 11 de marzo de 1977, Luis José Grifol tuvo su primera experiencia. Desde entonces, todos los días 11 se reúnen en un rellano anexo a la curva frente a la roca furadada, ya en el término de Santa Cecilia, gran cantidad de personas con objeto de contactar con estas luces, que justo es decirlo, aparecen allí por donde sugiere Grifol. Estas fotografías son una pequeña muestra de la presencia de estos objetos en Montserrat. Su presencia obedece al despertar de la conciencia de los hombres, a una transformación de la personalidad que ayuda a superar el cambio de era de forma no traumática. Cuando estas inteligencias, por denominarles de alguna forma, puesto que no sabemos al 100% quiénes son, hay apelativos que aceptan, pues cuando se nos manifiestan con sus luces, cuando nos encienden sus luces, sea muy probablemente para que se nos abra la mente a los humanos. Ese abrir la mente es lo que mereció justamente una confirmación rotunda, y no me cabe ninguna duda de que es así, porque realmente por lo que vimos fue inolvidable. Parece indudable que los contactos que vive Grifol se hallan próximos a la experiencia mística. Este contactado establece la comunicación con ellos de forma mental visual. Los ovnis aparecen como respuesta a alguna pregunta o reflexión interesante, y no lo hacen de forma arbitraria, sino por unos parámetros celestes que son previamente designados por Grifol, rompiendo de esta forma el factor azar. Pero sin duda la pregunta es, ¿por qué en Montserrat? Como bien dice pues nuestro amigo Antonio Rivera, los ovnis se manifiestan dónde, cuándo y a quien quieren. Pero yo diría que hay lugares que son más propicios, algo así como las cabinas telefónicas, ¿no? Entonces, siendo que salen y entran de otra dimensión, que probablemente es la cuarta o superiores, pues lugares como este quizás lo facultan. Es lo que vosotros también tenéis también estudiado de las puertas dimensionales o ventanas, que deben tener relación con condiciones geomagnéticas de la propia Tierra, de la entidad viviente Gaia o Tierra. Yo diría además que conserva en sí pues la impregnación psíquica, espiritual y emocional de todas las generaciones que nos han precedido, que con ideas más o menos acertadas pues se han visto inspiradas y que merecen pues todo nuestro cariño y respeto. Sobre las 10 de la noche, frente al Hotel Brook, se reúnen los miembros de la comitiva. A pocos kilómetros y por la carretera que conduce hasta el monasterio, se accede al lugar del encuentro, donde en días de buen tiempo han llegado a reunirse miles de personas. A la intemperie, algunos preparan filmadoras y albergan la esperanza de que esa noche, por fin, puedan llegar a ver algún trazo. Puntual a la cita, Luis José Grifol, alto y rubio, se mezcla entre la gente y empieza a hablar en espera de que alguno de los pensamientos sea merecedor de confirmación o respuesta. En la espera, siempre tensa, pueden ocurrir cosas como estas. Concretamente, una retrocesión, si es posible. Voy a contar hasta 20. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dieciocho, diecinueve y veinte. Bien. Han sido muchos los ufólogos que allí han visto rotos sus esquemas al tener que admitir que los fenómenos que allí acontecen no tienen explicación. El contactado Sixto Paz, el ufólogo Antonio Rivera o los jóvenes investigadores Javier Sierra y Manuel Carballal han sido testigos de excepción de estos fenómenos. Los comunes amigos Javier Sierra y Manuel Carballal pues tuvieron una experiencia extraordinaria. Yo creo que es la vez que han visto el OVNI más cerca en su vida. Ya ha sido conmigo a solas, y fue justamente cuando Manolo
Carvallal dijo, pues es posible que la definición de OVNI que tú dices que los de arriba te han confirmado dos veces sea cierta, esta de que OVNI es el despertador de la intuición humana en pro de nuestra superación y hacia las cotas máximas que asociamos a la idea de gloria. Y después de una serie de coincidencias curiosas, a las 12, más o menos a las 12 y 3 minutos de la madrugada del día 25 de junio, de julio, perdón, de 1987, después de una conversación bastante interesante, y la cinta está ahí, todo esto está grabado, conseguimos que Luis nos diese permiso para grabarlo, pues efectivamente por la zona en la que Luis había sugerido que iba a aparecer una de estas naves extraterrestres de las que él nos habla, ciertamente apareció, te repito, de una forma absolutamente impresionante, bastante cercana. He estado otras veces en Montserrat y nunca he visto nada parecido a lo de aquella noche. Un fenómeno luminoso, un foco de luz impresionante con un núcleo blanco muy fuerte y una aureola verde esmeralda extraordinaria y una pequeña estela anaranjada detrás que nos sobrevoló, pasó por encima de nuestra vertical y desapareció como si metieses una moneda en un bloque de mantequilla gradualmente, en el silencio más sepulcral y absoluto y de la forma más real. Grifol, al que los ovnis le han traído más problemas que beneficios, no protagoniza una cruzada para la difusión de una fe, sino que invita a descubrir, a través de ese sano ejercicio que es mirar a nuestro interior, un medio de apertura de nuestra conciencia. En ese sentido, los ovnis son ese revulsivo que necesitamos y Montserrat es su santuario. Serrat, 11 de marzo de 1993. Hay gente que habla que oye campanas y mezcla conceptos de una forma desastrosa, ¿no? Sí. Ahora lo del ozono está de moda, pero antiguamente pues nadie pensaba en él, creo, ni se conocía. Ahora que en épocas remotas, pues yo sí que tengo la sospecha de que estos seres que se nos manifiestan tienen que tener este y otros mundos súper conocidos y pisados y explorados, incluso en épocas anteriores a lo mejor a la aparición del ser humano. Lo pienso muy probable. O hasta incluso, como dice Erich von Däniken, que estos seres pues puedan ser nuestros creadores, como en el Génesis más o menos se da a entender. Pues ¿por qué no? Una mutación del mono y se consiguió el ser humano. ¿Por qué no? Para poder trabajar en las vidas y poder minerar. ¿Se refería a los néfilis? No, eso es otra cosa. Esos son los gigantes. Y hablando de tema, ¿qué opinas sobre los petroglifos que hay en Perú y todo eso?
Bueno, que las personas que han visto señales que les han asombrado en el cielo, especialmente, que siendo tan inmenso, pues sobrecoge, y todo lo que viene de arriba... Mira. ¡Cielo! No puedo solo un comentario. No. O sea, a ver, repito. Aquí está. Silencio. ¿Alguien lo ha podido filmar? No, estaba. Por eso ha salido. Bueno, aquí. Sí. Lo repites otra vez. Dice. ¿Cómo te llamas? Jordi. Jordi me pregunta. Dice, ¿están seguros de qué es lo que acabamos de ver? Y lo repito otra vez. Lo que acabamos de ver es, sin duda alguna, un ovni. ¿Perdón? Pues, perdona, yo respeto tu opinión. Sí. Es mucho más brillante. Ah, vale. Yo lo que no deseo es herir a nadie en su sensibilidad, porque todo el mundo me merece mucho respeto. Pero yo os lo aseguro. Fue frenando. O sea, ha ido frenando. Mi credibilidad, digamos, de toda la vida, por esto que os estoy diciendo. Lo que se acaba de ver es gordo, ¿eh? Sin duda alguna. Más gordo era el triángulo. Además, mira, os voy a hacer una serie de razonamientos. ¿Se ha visto una bajada? ¿Se ha visto? No, perdonad un momento. ¿Se ha visto cuando estábamos diciendo? Es que es importante. Lo que estábamos diciendo que... A ver, dejad de que haga de morir. Estábamos diciendo que... Te preguntaba por los petroglifos. Sí, los petroglifos, exacto. Volvamos a retomar el tema. Estábamos diciendo, o quería decir, que los seres, nuestros antepasados, nuestros ancestros, cuando, estando viendo el cielo, que en aquella época que no había luz artificial, se veía mucho más que hoy en día. La gente se iba a dormir a las 9 de la noche como más tarde y se levantaba, pues... a las 5 de la mañana con el alba, pues se veía mucho más el cielo. Cuando veían algo insólito como pueda ser esto, aunque no se hablara de ovnis en aquella época, pues se interpretaba muchas veces pues como, digamos, manifestaciones divinas y en un sentido religioso, porque emocionan al espíritu, conmueven. Y entonces, pues cada cual, según sus legados históricos y sus tradiciones, pues lo ha ido asociando a la amalgama de conocimientos y de tradiciones que le han sido pues confiadas por sus antepasados. Entonces, quienes han tenido unas experiencias realmente muy fuertes en su deseo de perpetuación, en su deseo de agradecimiento a la inteligencia que han intuido, que han visto clarísima que estaba tras la manifestación, pues a su modo lo han representado y lo han perpetuado a base de monumentos más o menos importantes. Y uno de ellos pues puedan ser los petroglifos, otros puedan ser pues los megalitos, otros puedan ser pues las iglesias, o puedan haber sido los templos incluso a la diosa Venus del amor, o a otros dioses de la antigüedad. Y en definitiva, pues
lo que ha exaltado este sentimiento pues ha sido unas visiones más o menos cercanas de algo como lo que acabamos de ver ahora. Hemos querido respetar íntegramente la versión de esta cinta de los hechos que tan solo hace unas horas acontecían en el macizo de Montserrat. Yo tengo que confesar que ayer un equipo del programa, compuesto por Cesc Morera y por mí, subimos hasta la montaña, estuvimos hasta cerca de la una en el macizo. No pudimos ver nada, aunque sí tengo que constatar que nuestra cámara registró hechos curiosos, como algún tipo de perturbación electromagnética o algún fenómeno óptico que no quedó grabado, de ahí que no quedara de alguna manera comprometido en el reportaje, pero que minutos después, me confesaba Luis antes de entrar al directo, minutos después de que el equipo se fuera, ocurrió lo que ustedes acaban de escuchar y que queremos o hemos querido dejar hasta el final para no perjudicar su contenido. Yo quiero agradecer, como no, esta noche que Luis José Grifol esté con nosotros, aunque ya el tiempo es corto, para hablar de ese fenómeno del que hoy se cumplen ya 16 años. Sí. ¿Qué valoración harías después de esos 16 años que han sido difíciles? Porque, hay que decirlo, desde muchos sectores se te ha dado muchísima caña, como se dice sí, tradicionalmente, y bueno, pero no siempre importa. Es fácil convivir con eso que no se importa llama porque trascendental, ¿no? Tienes toda la razón, Josep. No importa porque cuando tienes la suerte, como tuvimos los que nos quedamos, pues de ver esto, ya con eso ya te sientes más que compensado, porque es algo que de inmediato intuyes que se sale de todos los esquemas y es extraordinario. Si se le tuviera que poner precio, pues no lo tiene, la verdad. Es decir, yo les dije a los reunidos y todos estuvieron de acuerdo que nadie de los que vieron eso, que fueron pues prácticamente la totalidad de los que quedábamos, lo olvidará jamás, porque ese tipo de trazos quedan en mente como grabados a estigma. Y es, por así decirlo, pues algo que te pone en marcha en el mejor de los sentidos, es decir, que te genera una sana inquietud pues por el conocimiento y por meditar por libre, ¿por qué no decirlo? Hay gente que cree que el fenómeno que vives es un fenómeno local, que es un fenómeno regional. Nosotros podemos dar fe de que allá donde has estado han acontecido fenómenos de este tipo, sí, pero tal vez sea tu propia voz, tu propia boca, la que certifique este hecho. Sí, de hecho hay algo fantástico. Cuando decías esto del tiempo, pues sí, es algo que nos congoja a todos, ¿verdad? A mí, por ejemplo, que me da por sacarme las gafas para hacerme el joven, pues también me importa el paso del tiempo y apena un poco, pero hay que aceptarlo dignamente. Ahora, lo fantástico de esto es que intuye uno, después de verlo muchas veces, cómo se manifiesta, que, como decíamos en la grabación, aparece y desaparece proveniente y entrante en otra dimensión, y en esa dimensión muy posiblemente no exista lo que tanto nos acucia, que es el tiempo, porque si no es impensable pues que cada vez que se nos ocurre subir a Montserrat o a otro sitio, como pueda ser la Côte d'Or francesa, en donde también pues delante de la televisión francesa pues pudimos contemplar sobre Monte Carlo un trazo impresionante, o en Vinaroz o en Béjar, Salamanca, o en el Monte Igueldo con 10.000 personas, pues es impensable que se desplacen de aquí para allá, o tal como te he dado en estas hojas de resumen de este año en el Escorial, que por eso pues hay tanta movida piadosa o de supuestas apariciones marianas. Es decir, que hay lugares que, como decíamos, pues son proclives o facultan a este tipo de manifestaciones, quizás pues por su condición geológica. ¿En tu opinión existe una vinculación clara entre, por ejemplo, apariciones marianas, como mencionabas, y el fenómeno OVNI? Sin duda alguna. Es decir, yo he tenido confirmado varias veces que ellos, con mayúsculas, son los responsables de la mayoría de las supuestas apariciones marianas. Lo que sucede es que en su comprensión, en su bondad, en su deseo de no interferirnos, de respetar nuestra libertad, esto que tanto nos gusta, pues en contra de lo que se habla y se trata de publicitar, de que si son raptores o que si nos menguan de facultades,
no hay nada de eso. Nos ayudan y tratan pues de que lo que intuimos o que nos parece pues no deje de serlo mediante una imposición o mediante un mayor esclarecimiento para no perturbarnos. Y posiblemente pues en el contexto judeocristiano aceptan que se les interprete como la Virgen María, y en el contexto budista o hindú pues como otras deidades que tienen allá, como pueda ser la diosa Shiva o Vishnu o Rama. Por lo tanto, Luis, ¿quiénes son ellos? Esos que son capaces de transformarse, llamarlo así, ¿no? Lo más asequible e inteligible para todo el mundo pues son los auténticos protagonistas de la Biblia, que es el libro sagrado que mejor conocemos, los ángeles, por así decirlo. El error, no sé cómo lo verás tú, sea que la gente atribuya a esos seres un cuerpo como el nuestro y un modo de comportamiento al humano, ¿no? Esto es un enigma, pero claro, si repasamos la Biblia, a Lot le visitaron dos seres de estos, que se lavaron los pies y cenaron. O sea, quiere decir que cuando lo consideran oportuno, pueden cobrar una materialidad o una fisicidad. Lo que ya no sé es si eso se desmaterializa o realmente pues existe verdaderamente la asunción a los cielos o la venida en cuerpo y espíritu, por así decirlo, en estos ingenios, o bien también existe, y eso tenemos manifestaciones confirmativas al respecto, seres que nacidos de madre terrestre pues están posesos, quizás espiritualmente o influidos poderosamente por estas entidades. ¿Insinúas con ello que, llamémoslo así, los extraterrestres están entre nosotros? Sí, sí, sí. O sea, y sin duda alguna el caso, y eso lo digo sin ningún temor al ridículo, porque yo no ando por los platós para darme pisto ni tampoco pues para engañar a la gente, pero trato de ser veraz en cuanto a estas experiencias fantásticas que tenemos. Sin duda alguna, como se cuestiona en la película Encuentros en la tercera fase, Albert Einstein, él y otros muchos prohombres de nuestra humanidad, a pesar de tener unas nacionalidades, unas contexturas físicas pues que distan un poco de lo que, por ejemplo, se nos representa como ángeles en los pastorcillos de la Navidad catalana, las pastorets, pues posiblemente intelectiva o espiritualmente pertenecen a ellos y son los quintacolumnistas de verdad que a esta reata o a este grupo de seres vivientes que nos consideramos superiores y dominantes en este planeta, pues nos ayudan de tiempo en tiempo para ir dando pasos en lo que es la evolución. ¿Cuál sería el objeto, por lo tanto, de estos quintacolumnistas? ¿Ayudarnos también en esa evolución? Yo pienso que sí. Todo apunta hacia eso. Uh-huh. De hecho, pues es la evolución de los seres en un proceso posiblemente, admito quizás que exista la reencarnación, y que este y una infinitud de mundos que tienen que existir en el universo sean los purgatorios de los que nos hablan las religiones. ¿Crees que la Tierra es un purgatorio entonces? Pues sí, pero en un sentido menos trágico, más natural. Un poco quizás también. Hay quien aprovecha precisamente esa idea catastrófica para hacer de esto una especie de religión, ¿no? ¿Tú no haces apostolado o haces apostolado? Yo pienso que todos los pensamientos filosóficos, metafísicos y las religiones entrañan algo de verdad. Entonces, admito pues que quizás nuestro paso por este mundo, lo que consideramos una existencia, pues pueda ser pues una ínfima parte de la tremenda trayectoria que tenemos que seguir en lo que es pues nuestro peregrinaje cuasi sempiterno en pos de lo absoluto y eterno, que es en el concepto supremo y divino de Dios. Hay mucha gente que cuando ve a través de los medios de comunicación, sea la radio, la prensa o la televisión, a una persona que dice mantener contacto con los extraterrestres, inmediatamente piensa, este se está forrando a costa de cuatro ingenuos que quieren en la vida extraterrestre. Cuando alguien tiene la valentía, por ejemplo, de decirte esto a la cara, o lo escuchas, porque siempre existe oportunidad, ¿qué piensas? ¿Qué pasa por tu cabeza? Antes de nada, quisiera decir que estas entidades que se nos manifiestan no necesariamente tienen que ser extraterrestres. Es decir, esto es una idea que la ciencia ficción y los profesionales de esta literatura nos han imbuido, pero no es idea mía, sino es la del propio ufólogo Jacques Vallée, que es el más científico de todos los existentes actualmente.
Pues que dice eso mismo, que no necesariamente tienen que ser extraterrestres. Lo que sucede es que el universo, tal como nos lo imaginamos en su apariencia, y esa apariencia viene dada por la capacidad de nuestros escasos cinco sentidos, pues tiene una contextura y unas distancias que posiblemente son engañosas. Entonces, la mayoría de lo que existe es desconocido. Y para más inri, pues nosotros desconocemos lo esencial, que es pues quiénes somos en realidad, qué hacemos aquí y si es que vamos a algún lugar tras lo que llamamos muerte. Aunque nos saltemos la pregunta que antes te había formulado, quisiera ahondar más en ese sentido, porque recuerdo que tu primera experiencia o de tus primeras experiencias en una figura que tuviste en San Jerónimo, uno de esos trazos, creíste reconocer o viste el rostro de varias personas fallecidas, ¿no? Bueno, entonces la pregunta no es exactamente así, perdona. Es decir, yo hice una pregunta sabiéndome pues próximo a quedarme sin la mayor parte de mi familia, huérfano de padre y madre y perdiendo a casi todos mis tíos que ya eran muy mayores, pues presenté eso y les pregunté a estas entidades si sabían dónde estaban o de si estaban con ellos. La pregunta era quizás no estaba demasiado bien hecha porque una ya excluía a la otra, pero la verdad es que lo hice así, de si sabían dónde estaban los espíritus de nuestros difuntos. Y en ese preciso instante, pues, se aproximó un ovni por dos veces, la cual filmación, pues, ha aparecido antes.